Ya, sigo. Economista por la UAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, tiene un doctorado en Política Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Ya?
Yo voy a solicitar amablemente el favor de su atención, si son tan amables en atender la siguiente indicación: favor de apagar su aparato de telefonía celular o bien ponerlo en la modalidad de vibrador, a fin pues de evitar cualquier distracción durante el desarrollo de esta cátedra. Y muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. La Universidad de Sonora, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comparten con todas y todos ustedes un afectuoso y desde luego también un cálido saludo de bienvenida a esta interesante actividad de interés e impacto académico denominada Cátedra INEGI, la cual, como ustedes ya lo saben, tiene el objetivo de fomentar la cultura estadística y geográfica sustentada en la información que genera e integra el INEGI, brindando a los participantes un panorama de alta calidad del quehacer institucional. Como muchos de ustedes también ya lo saben, la Cátedra INEGI consta de 14 sesiones con duración de 1.5 horas cada una. Cada sesión estará conformada por una ponencia impartida por un experto de INEGI. Hoy, en este espacio académico, se desarrollará la cuarta cátedra INEGI, que lleva por título el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, donde se comentará sobre la importancia de la información estadística y geográfica como herramienta de apoyo para la formulación, instrumentación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en los ámbitos de gobierno, seguridad pública y justicia, por lo que se hará una breve descripción del contexto para la creación de dicho subsistema, así como de los principales proyectos que se llevan a cabo, como los censos nacionales de gobierno y encuestas nacionales sobre estas materias. Antes de presentar al ponente de esta cátedra, reiteramos nuestro agradecimiento a los investigadores académicos y desde luego a los alumnos presentes en este espacio y conocedores de la importancia y desde luego también de la trascendencia de este tipo de ejercicios de vinculación y trabajo colaborativo entre nuestra institución, la Universidad de Sonora, y el INEGI. Igualmente, a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de la plataforma www.catedrainegi.unison.mx, agradecemos su interés por seguir los trabajos de esta cátedra de manera virtual. Es importante señalar que dicha transmisión quedará almacenada justamente en la plataforma www.catedrainegi.unison.mx para posteriores consultas. Y tengo un par de anuncios. La próxima cátedra a celebrarse el 14 de marzo será no en este espacio, sino en el espacio de frente, justamente en este mismo edificio. Igualmente, también la papeleta que se les brindó al ingresar a este auditorio, agradeceríamos infinitamente atender las indicaciones de la misma y al finalizar esta sesión entregarla al comité organizador. Eso permite una retroalimentación y desde luego una evaluación de cada uno de los ejercicios que estamos participando en esta cátedra INEGI. Bien, permítanme a continuación compartir una breve semblanza curricular de quien impartirá esta cuarta cátedra INEGI, denominada el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, a cargo del ponente doctor José Edmundo Urquieta Salomón. José Edmundo Urquieta Salomón es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene un doctorado en Política Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se desempeñó como investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde todavía imparte clases de evaluación de programas y políticas públicas a los alumnos de maestría y doctorado. Ha publicado varios artículos científicos relacionados con el tema de evaluación de impacto de programas en revistas nacionales e internacionales. Desde octubre del 2015 ingresó al INEGI como director de indicadores de análisis de información gubernamental en la Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como candidato y nos da mucho gusto recibirle aquí en la Universidad de Sonora en el marco de este ejercicio de vinculación denominado Cátedra INEGI. Así es que demos un cordial saludo de bienvenida a nuestro ponente, doctor José Mundo. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor
estar aquí en este espacio académico. Además, yo vengo de la academia y siempre me es muy grato estar en este establecer este diálogo con la comunidad. Bueno, hoy gracias por la invitación, gracias a la Universidad de Sonora por abrirnos este espacio y poderles platicar un poco de quiénes somos en el Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Quisiera también platicarles qué información generamos, cómo la generamos, en dónde la generamos. Y también un poco revisar cuáles son los retos que vemos hacia el futuro en materia de generación de información de evidencia geográfica. También gracias a mis colegas de la Coordinación Regional del Oeste que estuvieron ahí invitando a este espacio. Y bueno, pues nada, tengo por acá quisiera empezar con un video. Sí, no sé si me ayuda, por favor. De las fosas clandestinas halladas la semana pasada en San Fernando. A pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Se nos llevaron vivos los queremos. Aún hoy tenemos algunos problemas de coordinación, podemos ver discrepancias estadísticas que pretenden el mismo fenómeno y hay diferencias dependiendo de quién está brindando la información.
Y yo podría añadir eso, existía también un problema de capacidad de análisis. Estos elementos más otros que se estaban dando a finales de los 90s, primera década de los 2000s, donde en la comunidad internacional también se estaban posicionando temas muy relevantes para la discusión del quehacer gubernamental, cómo hacer el gobierno más eficiente, cómo hacer el gobierno más eficaz, más efectivo, traía a la mesa de discusión temas como gobierno abierto, participación ciudadana, todas estas dimensiones que conforman el concepto amplio de gobernanza, transparencia, acceso a la información, desde luego acceso a la justicia y corrupción. Muchos de estos elementos fueron incorporados a la política pública. Hoy en México tenemos el Sistema Nacional de Corrupción, tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, de Información y Protección de Datos Personales, etc. Bueno, todos estos elementos combinados hicieron la necesidad de poder tener un subsistema especializado en la generación de estadísticas en estos temas. La propuesta de creación se presentó en el año 2008, ahí se aprueba y es hasta el año pasado que ya tuvo, digamos, ya se vio plasmado la ley del SNIE ya como un subsistema más del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que actualmente ya se conforma de 4 subsistemas. Entiendo que en la primera presentación de donde estuvo la vicepresidenta, explicó un poco de las funciones del Sistema Nacional. Bueno, nosotros formamos parte de este subsistema y como todos los subsistemas tenemos objetivos claros, un mandato claro que está en la ley. Primero es el de coordinar la producción, integración, conservación y difusión de información estadística, que esta sea de calidad, que sea pertinente, que sea veraz y oportuna. En el caso particular de nuestro subsistema, tenemos, digamos, el mandato de generar información que contribuya a conocer cómo es el desempeño y la gestión de las instituciones gubernamentales, que ustedes ordenen de gobierno y las funciones específicas de seguridad pública, procuración y partición de justicia. Una de nuestras prioridades también explícitas en la ley está el apoyar el proceso para el diseño, el diagnóstico, diseño y evaluación de las políticas públicas en estas materias. ¿Cómo trabaja este subsistema? Primero tenemos un comité ejecutivo como todos los otros subsistemas. Este comité ejecutivo lo preside un vicepresidente del INEGI, actualmente es el maestro Adrián Franco. Tenemos un secretario técnico que representa a un servidor público del INEGI. Y en este comité ejecutivo participan una serie de instituciones públicas, en este caso instituciones federales, está la Secretaría de Hacienda, está la Secretaría de la Función Pública, está la Secretaría de ahora Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, está la CEDOP, SEDENA, CEMAR y el Poder Judicial de la Federación, ya sea a través del Consejo de la Judicatura o a través de la Suprema Corte. Este comité ejecutivo se apoya en los trabajos de una serie de grupos técnicos especializados. En estos grupos también se conforman de instituciones del Estado y aquí sí participan algunas instituciones estatales, pero también hay espacio para la participación de la sociedad civil o de la academia, ¿sí? Y en estos grupos especializados tenemos nosotros 7, tenemos el de Seguridad Pública, el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el de Procuración de Justicia, el de Impartición de Justicia, Datos Abiertos, Sistema Penitenciario y uno que es, digamos, transversal, que es el Comité Técnico Especializado de Gobierno. Entonces, en estos comités que se reúnen cada 2 veces al año, pues ahí se discuten un montón de temas en torno a, por ejemplo, cómo vamos a aprovechar
los registros administrativos que tienen las instituciones para darles un sentido estadístico, ¿no? Se revisan proyectos de estadísticos como una nueva encuesta, ahí en esos espacios se revisan, por ejemplo, los instrumentos, o se discute la necesidad de tener alguna norma técnica para homologar la generación de estadística en ciertos temas. Los temas que se vierten acá en estos grupos son amplios, algunos de ellos muy complejos, como el tema de justicia. Tenemos el tema del sistema penitenciario, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la medición de la satisfacción de la ciudadanía con respecto a los servicios que recibe, victimización, corrupción, gobernanza, algunos temas nuevos como el de drogas, que no está, pero que ya se está empujando en la discusión de estos grupos, etc. Todo el trabajo que se hace en estos grupos se revisa en el comité ejecutivo y algunos de estos temas se suben a la junta de gobierno y es ahí donde se empiezan a aprobar una serie de proyectos estadísticos. Ahora, para poder generar toda esta información, pues necesitamos un marco conceptual. Bueno, queremos generar información sobre el sistema de justicia. Bueno, ¿qué información voy a recopilar? ¿En dónde la voy a recopilar? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tener un marco conceptual que se basa primeramente en cómo está organizado el Estado mexicano y en sus distintos ámbitos de gobierno, o sea, federal, estatal y municipal, en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. De esa manera nosotros podemos fácilmente encontrar las instituciones, por ejemplo, que forman parte del Poder Ejecutivo Federal, como puede ser la Oficina de Presidencia y toda la Administración Pública Federal. También tenemos los órganos autónomos, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. De la misma manera podemos identificar las instituciones del Poder Ejecutivo a nivel estatal. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia y el Consejo de Judicatura del Estado. Una vez que ya tenemos identificados las instituciones que nos van a brindar información de todos estos temas, necesitamos tener... La siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué información voy a generar? Y lo que nosotros hemos adoptado es este esquema de ciclo de política pública, ¿sí? Entonces, en este ciclo de política pública necesitamos conocer los insumos con los que cuentan las instituciones públicas. Indagamos, por ejemplo, cómo está su estructura institucional, con qué recursos humanos cuenta, cuáles son los recursos presupuestales, cuál es la normatividad que las hace operar. También indagamos sobre aspectos de gestión o de proceso, ¿no? ¿Qué servicios se entregan? ¿Cuántas solicitudes atienden? ¿Qué tipo de resoluciones emiten? En fin, toda una serie de información que después se convierte en indicadores que tienen que ver con los procesos de estas instituciones en las funciones de gobierno, seguridad pública, procuración y transición de justicia. Y tenemos también una serie de datos, información, que tiene que ver con el desempeño de las instituciones. Es decir, qué tan efectivas están haciendo las instituciones, por ejemplo, en materia de resolución de asuntos judiciales. ¿Cuál es la confianza que tiene la ciudadanía con respecto a las instituciones públicas de seguridad o con respecto al Ministerio Público? Es decir, información que se puede recopilar directamente en las instituciones, pero también información que nos da cuenta de cómo el ciudadano percibe a esas instituciones. Por eso las colocamos dentro del espacio de información que tiene que ver con el desempeño institucional. Y para eso tenemos, digamos, el esquema, los instrumentos de recolección de información, digamos, estándar que maneja el INEGI, que seguramente ya les han comentado, pues son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Posiblemente en un futuro podamos tener aquí
un cuarto elemento que puede ser el Big Data, ¿no? En el cual ya el INEGI está haciendo algunas aproximaciones para saber cómo aprovechar toda esta información que está en la red y poder darle alguna utilidad estadística y entender mejor estos fenómenos, ¿no? Esta es la lista de proyectos o programas estadísticos que tenemos. Estos son los censos nacionales del gobierno. Quisiera, bueno, también pedirles si tienen dudas, sí que tenemos un espacio al final para preguntas, pero si tienen dudas ahorita en lo que yo estoy presentando, por favor, vamos interactuando y con mucho gusto las vamos resolviendo. Tenemos una serie de proyectos estadísticos que nosotros llamamos los censos del gobierno. Tenemos el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, de Procuración de Justicia, se levanta en las agencias del Ministerio Público, ahora fiscalías. Tenemos el Censo de Impartición de Justicia Estatal. Todos estos censos los venimos implementando desde el año 2010, 2011, 2012, y lo hacemos de manera anual. De hecho, estos censos ya están, digamos, determinados como información de interés nacional. En los últimos años ha venido creciendo nuestro catálogo de productos. Tenemos también el Censo de Transparencia, Acceso a la Información. Tenemos el Censo de Derechos Humanos. Tenemos el censo que va a las instituciones federales y el que va a nivel estatal. En fin, tenemos otro censo muy importante, de gran envergadura, que es el censo de gobiernos municipales y delegacionales, que lo levantamos cada dos años. De hecho, este año ya se está previendo el operativo para levantar la información. En el tema de las encuestas, tenemos varias, algunas muy importantes, algunas populares, digamos así, digamos, siempre cuando salen, aparecen en medios nacionales y medios locales, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la famosa ENVIPE, que la venimos recopilando desde el año 2011 y pues ahora ya están publicados nuestros datos del 2018. Tenemos otra encuesta relacionada con el tema de seguridad, por eso solamente en espacios urbanos, lo tenemos de carácter trimestral, que es la ENSU. Y tenemos otras encuestas que no se levantan anualmente, pero sí de manera rutinaria, al menos cada dos años, como la encuesta de calidad, de impacto gubernamental, la legitimización de empresas y otros proyectos que podríamos considerar como proyectos especiales, como la encuesta de población privada de la libertad, que también fue muy bien recibida, la EMPOL, la encuesta de presión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, que también tenemos una larga lista de personas que la piden porque la han utilizado mucho. Tenemos la que se publicó recientemente, a finales del año pasado, la encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial, etc. O sea, tenemos un catálogo en el subsistema, pero amplio, de productos, tanto de censos como de encuestas. Todo esto requiere pues una inversión cuantiosa de recursos. Y bueno, la continuidad de estas encuestas, como muchos de los proyectos en el gobierno, también depende de las restricciones presupuestarias. Pero digamos que estos son los proyectos más importantes. ¿Qué características tienen nuestros productos en su sistema? Siempre, casi desde que iniciamos, se ha tenido un compromiso de tener información lo más desagregada posible, ¿sí? Antes, no hace muchos años, INEGI publicaba sus encuestas y daba datos a nivel nacional. Bueno, no, pues está bien, pero para las políticas locales, a veces el dato nacional no es de mucha utilidad. De hecho, no es de utilidad. Entonces, ha habido un compromiso en nuestro sistema de generar información que sea al menos representativa a nivel estatal, y estamos haciendo esfuerzos, por ejemplo, con el ENVIPE, se han estado haciendo esfuerzos para brindar estimadores a nivel ya de ciudad, y cada vez se está ampliando el tamaño de muestra para brindar estimados con una mayor desagregación. Tenemos desde luego la información que viene de los municipios.
tener esta información a nivel estatal nos da una riqueza enorme para análisis. ¿Sí? Nos permite entender pero generales, diferencias estatales, diferencias regionales. Y buscamos siempre entender las necesidades de múltiples usuarios, desde luego de las unidades del Estado, quienes son los que diseñan e implementan la política pública, pero también somos sensibles a las necesidades que tiene la academia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos o si creemos que tenemos la necesidad de diseñar algún instrumento, siempre buscamos tener esa interacción con los investigadores, con los expertos, para que nos orienten en qué medida vamos a ir estructurando estos instrumentos estadísticos. Y desde luego la sociedad en general. La sociedad, no tengo ahorita el dato, pero las solicitudes de información que entran por portal de transparencia son bastantes. A la semana tenemos varias decenas de solicitudes que tenemos que atender. Y bueno, desde luego siempre buscamos que esta información ayude al diseño y evaluación de políticas públicas y que al menos a nivel de los indicadores del sistema de evaluación del desempeño esta información esté presente. Quisiera ahora, a partir de estos proyectos que les acabo de presentar, quisiera ahora platicarles un poco de la información que podemos encontrar ahí. ¿Sí? Un indicador que me gusta mucho es este de cuáles son los temas que más le preocupan a la población. ¿Sí? Me parece que es un indicador que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal debería estar revisando constantemente. Y lo interesante es que los problemas que le preocupan a un Estado no son necesariamente los problemas que le preocupan por igual a la población de otro Estado, incluso se observa a nivel nacional. A nivel nacional, desde luego, y aquí está, siempre va a tener la referencia con lo que se observa en el Estado de Sonora, el tema de la seguridad es el principal problema hoy por hoy que más le preocupa a la población. En este caso es la población de 18 años y más. 65 de cada 10 personas están preocupadas por el tema de seguridad. Después de ahí ya hay algunos otros temas, en el caso por ejemplo a nivel nacional y de Sonora, a la gente le preocupa el aumento de precios, ¿sí? Le preocupa el desempleo. En el caso de Sonora le preocupa mucho, 3 de cada 7 personas manifestaron estar preocupadas por el tema de corrupción en las instituciones públicas. Y a diferencia de otros estados, surgió algo muy interesante, que es este problema, que es el falta de castigo a delincuentes, como un motivo de gran preocupación en la población sonorense, que no se observa en otros estados y tampoco se refleja dentro de los principales problemas que le preocupa a la población en el agregado del país, ¿no? Entonces, tener estos estimadores a nivel estatal nos permite analizar diferencias estatales y regionales. ¿Qué hay con el tema de seguridad? Bueno, el tema de seguridad es muy amplio. Hay muchas expresiones de seguridad. Hablábamos en el video de una expresión de la inseguridad que era lo relacionado al crimen organizado, particularmente el tema de los homicidios. Pero hay otras expresiones de inseguridad. En el tema de los homicidios, lo que observamos seguramente es una gráfica que ustedes han visto en otras ocasiones. Lo que está aquí en gris es el comportamiento de la tasa de homicidios a nivel nacional. Vemos un comportamiento que a partir del 2006, justo cuando se tomaban esas decisiones con las cuales iniciaba el video, hay un aumento brutal de los homicidios que crece hacia el 2011 y luego cae y luego vuelve a subir de manera estrepitosa en el 2017. Bueno, ese comportamiento no fue así en todos los estados, ¿sí? En el caso de Sonora, a partir del año 2005-2006 empieza a crecer de manera dramática y no cae. O sea, es un aumento sistemático en lo largo de estos últimos 12 años que nos ha llevado de una tasa menor a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes a 25 homicidios por cada 100.000. Estando concentrado desde luego en los hombres,
que en el caso de Sonora alcanza una tasa de 45.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Estos comportamientos pueden variar, como les dije hace rato, dependiendo del estado. Hay estados donde la tasa de homicidios en mujeres también va creciendo de manera alarmante en los últimos años, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un foco a cómo se concentran los homicidios en los municipios de Sonora, empezamos a ver algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el 2017 se cometieron 749 homicidios. Casi el 60% de esos homicidios se dieron en dos municipios, en Hermosillo y en Cajeme. Después de ahí, el resto se distribuyó en los demás. No lo traigo acá, pero podemos ir todavía más allá en el análisis, y espero que pronto tengamos esa publicación ya en línea y todo. Podemos ver cómo algunas de estas regiones se mantienen así desde los últimos años. O sea, el caso de Sonora, Hermosillo, forma parte de lo que le llamamos el Triángulo Dorado, y las zonas calientes, como se dice en terminología criminalística, se mantienen prácticamente desde el año 1990, que es cuando tenemos estas cifras de homicidios. Ahí tenemos zonas con altas tasas y de manera sistemática desde hace 30 años. Esto es con respecto a los homicidios. Ahora, ¿qué pasa con la otra expresión de la criminalidad, que es el delito común, ¿sí? El que más padece la población? Para eso tenemos la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la ENVIPE. En el último levantamiento, en el año 2017, alrededor de 3 de cada 10 personas habían manifestado que en el último año les habían cometido algún delito, ¿no? Desde robo, agresión, extorsión, etcétera. En el caso de Sonora, esta prevalencia ha estado ligeramente por arriba de la tendencia nacional, pero prácticamente en el 2017 tenemos una prevalencia muy similar. 3 de cada 7 de los sonorenses manifestaron que habían sido víctimas de la delincuencia en el último año. Ahora, ¿qué tipo de delitos son los que se cometen? ¿Sí? Desde luego que el robo es el principal delito que padece la población. En el caso de Sonora, prácticamente el robo total o parcial de vehículos, el robo en otras modalidades como puede ser el carterismo y el robo en casa habitación son los principales delitos que se cometen en la población del estado, ¿sí? Seguido de fraude y extorsión. A nivel nacional, el delito con mayor incidencia es el robo o asalto en el transporte público en la calle, ¿sí? Eso, por ejemplo, no se observa aquí en Sonora. Y después le sigue la extorsión y el fraude y el robo total parcial de vehículos. Estos indicadores me gustan mucho, son los de atestiguación de conductas antisociales, porque tienen que ver primero con políticas de prevención y también, de acuerdo a la literatura, pueden ser indicadores precursores de actividad delictiva. No significa que estas per se sean conductas delictivas, pero están fuertemente asociadas con conductas delictivas. Tenemos este indicador, que es el de población de 18 años y más, que reporta que hay, aquí no se alcanza a ver, ¿cuál es el…? ¿Cuál es el título? Aquí no se alcanza a ver, no salió. ¿Se alcanza a ver ahí en la pantalla? Creo que acá lo tengo. Sí. Este de acá arriba, esta tendencia es la presencia de vandalismo en su colonia, ¿sí? Esta viene de la encuesta trimestral, la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
54% de la población en el último levantamiento de diciembre del 2018 reportó que en su entorno, en su colonia, localidad, había la presencia de vandalismo expresado como grafitis, daños a propiedad ajena, etcétera, ¿no? En esta otra gráfica refiere a la presencia de bandas violentas o pandillerismo, ¿sí? También, digamos, comparado con lo que se reporta en el país, un mayor porcentaje de la población reporta, digamos, 4 de cada 10 reporta que en su colonia, localidad, hay pandillas violentas. Y este de acá es refiere a la venta o consumo de drogas, que también son manifestaciones, al menos una mayor proporción de la gente en el estado, con respecto a lo que se observa a nivel nacional, reporta la venta de drogas o consumo de drogas en la colonia o en la localidad. Estamos hablando de 5 de cada 10 personas observan eso en el entorno en donde viven. Me parece que estos son indicadores muy, muy relevantes, sobre todo para quienes están involucrados en políticas de prevención del delito. Este es otro indicador muy relevante. Este es un indicador que también forma parte de los indicadores internacionales, por ejemplo, de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son cuánto de los delitos, o en qué proporción los delitos que se cometen se reportan a la autoridad. Es lo que le llamamos la cifra negra o la cifra oscura. No hay cambios. O sea, prácticamente desde el año 2010 a la fecha 2017, observamos que alrededor de 90, 92, 93% de los delitos no se reportan a la autoridad, no se dan a conocer. Si indagamos los motivos por los cuales no se reportan, la mayoría de los casos es desconfianza de la población en la autoridad. Y es muy importante este indicador, porque recordemos que en los últimos años, desde el año 2008, ha habido una reforma muy importante al sistema de justicia, y parte de la reforma es justamente incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que imparten justicia en este país. Eso nos habla de que la población está profundamente desconfiada de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, ¿sí? Este podría ser un buen indicador, por ejemplo, de desempeño del sistema de procuración de justicia en el país. Y esta tendencia se observa prácticamente en todos los estados, ¿sí? En el caso de Sonora y a nivel nacional, las cifras son los niveles de cifra negra son los mismos. Otro conjunto de indicadores que está cobrando relevancia es el tema de la corrupción, ¿sí? En medios, en el debate público, pues se ha puesto como una de las principales prioridades de la agenda pública combatir la corrupción. De hecho, así lo ha manifestado el nuevo gobierno. Cuando nosotros le preguntamos a la población cómo percibe, si percibe o qué tan frecuente considera que se dan los actos de corrupción en las instituciones públicas, siempre la respuesta es bien alta, es de 90%, 90%, y si hiciéramos una encuesta acá o algún sondeo, 90% de ustedes dirían, sí, yo creo que la corrupción se da con mucha frecuencia en las instituciones públicas. Pero la historia puede ser diferente cuando realmente medimos si se da o no efectivamente esa corrupción. No sé si ustedes conozcan más o menos, me gustaría preguntarles, si ustedes cuando han hecho algún trámite ante alguna oficina gubernamental han tenido que pagar algo, han tenido que dar algún soborno o les han insinuado que les den dinero para agilizar el trámite. No sé si los que han estado en esa situación que levanten la mano. Bueno, la realidad es diferente. Ya cuando indagamos, ok, sí, la gente percibe que hay mucha corrupción, pero cuando ya indagamos sobre si efectivamente la corrupción se da, ya la realidad es distinta,
¿sí? Normalmente estamos ahorita, en caso de Sonora, 15% de las personas, que en este caso es del dato del 2017, 15% de las personas que fueron a una oficina gubernamental a realizar algún trámite o solicitar algún servicio, solamente 15% estuvieron involucrados en un acto de corrupción, específicamente del soborno. A nivel nacional, la prevalencia de corrupción es de 14.6. Hay una brecha muy grande entre lo que realmente se observa y la percepción que tiene la población. Sí, tenías una pregunta. Sí, por supuesto. Es una pregunta en la encuesta. Sí, es una pregunta en la encuesta y se le pregunta al informante sobre su interacción con las oficinas gubernamentales para solicitar tal o cual servicio, y hay una serie de trámites, servicios a los cuales se les pregunta, ¿no? Desde, por ejemplo, trámites de control vehicular, la licencia o registro, la acta de nacimiento, en fin, o trámites en el SAT, etcétera, ¿no? Y sobre esos trámites se hacen una serie de preguntas, y entre esas baterías de preguntas se le indaga, ¿no?, si tuvo que pagar algo para agilizar ese trámite o ese servicio, ¿no? Eso, junto con otras preguntas de la encuesta, se utilizan para poder hacer esta estimación de la prevalencia de corrupción. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, este es otro indicador que tiene que ver con satisfacción con servicios públicos. También es un indicador muy relevante, incluso a nivel internacional. Quienes están ya involucrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los indicadores del Objetivo 16, que refiere a instituciones efectivas, eficaces, etcétera, pues tiene que ver con esto, con cómo la gente se siente satisfecha con los servicios que el gobierno les provee. En general, tenemos un déficit como país, o sea, hay muchos servicios para los cuales la población manifiesta mucha insatisfacción, pero hay heterogeneidades, como les comentaba, entre los estados de la República. En el caso de Sonora, parece que hay, pues, un nivel de satisfacción adecuado, por ejemplo, con el servicio de recolección de basura, ¿sí? En general, para todos estos servicios, los servicios que se proveen en el estado, la gente parece estar más satisfecha que en el resto del país, ¿sí? Pero bueno, hay algunas brechas muy importantes donde, pues, los niveles de satisfacción son muy altos en Sonora y en todo el país. Por ejemplo, la gente se queja mucho de las calles, por ejemplo, del desempeño policial, del alumbrado público, incluso del drenaje y alcantarillado, ¿no? Ok. Estas cifras corresponden al tamaño de la burocracia, que me parece un dato relevante. A nivel nacional tenemos alrededor de 2,500,000 servidores públicos trabajando en las administraciones públicas estatales. Hay que mencionar que aquí no incluye la administración pública federal, solamente las administraciones públicas estatales. En el caso de Sonora hay 104,000, al menos lo que se reportó en el año 2017, 104,071 servidores públicos, ¿sí? Lo que nos da una tasa de 3,455 servidores públicos por cada 100,000 habitantes, que es una tasa superior a la que se observa a nivel nacional. Sí, la distribución de hombres y mujeres, ahí se van con el resto del país, y casi todos los estados tienen esta distribución. Ahora, con respecto al cómo se distribuye por rangos de edad, la mayoría de los servidores públicos
en la administración pública de Sonora está entre los 30 y 54 años. Hay un porcentaje muy bajo de jóvenes trabajando en la administración pública, solamente 2.2. Digamos que todos están en el rango de son adultos. Estos datos deben ser muy relevantes, por ejemplo, para temas de planeación hacia el mediano y largo plazo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensiones. Estos datos vienen del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario. Ahí también en ese instrumento, quienes lo deseen, pueden indagar cuántas de estas personas tienen seguridad social, quienes no tienen seguridad social. En términos de pasivos laborales, esta información debería ser muy relevante. ¿Sí? ¿Cómo están los esquemas de contratación? La mayoría de los servidores públicos que trabajan acá en el Estado son de base o sindicalizados. Hay un 11% que tiene un contrato de trabajo eventual o por honorarios, y hay un 6.6% que son de confianza. ¿Sí? Y bueno, ahora paso con el tema de las estadísticas sobre centros penitenciarios. Esto también se encuentra en el Censo Nacional de Gobierno. En el Estado hay 14 centros, hay un centro federal, hay 13 centros de internamiento estatales, en los cuales hay 9,789 reclusos. ¿Sí? La tasa de ocupación, que también nosotros lo tenemos como un indicador clave, está en 113, es una realidad. En muchos de los estados del país hay una sobreocupación y esto está medido, es la relación entre población reclusa y camas disponibles del centro de internamiento. ¿Sí? La razón para el estado de Sonora es de 113.8, que nos habla de una sobreocupación. Y bueno, este también es otro indicador muy relevante que tiene que ver con acceso a la justicia, que es la razón de la población privada de libertad que ha sido sentenciada o que está en proceso. De acuerdo a lo que se esperaría a partir de la reforma al sistema de justicia, pues no deberíamos de tener personas reclusas sin sentencia, ¿no? Sin embargo, estos son datos del 2017, todavía nacional, y en el caso de Sonora tenemos 3 de cada 10 personas que están en reclusión, aún no han recibido sentencia. Todas estas medidas cautelares, la prisión preventiva, ya debería de venir a menos, y cada vez, porque es un tema de acceso a la justicia, y lo que se observa es que no ha cambiado esta tendencia, ¿no? Esto nos habla bastante de las fallas que tiene el sistema, y si esto lo combinamos con el de cifra negra y con otros indicadores del ámbito de la impartición, podemos saber que hay un montón de áreas problemáticas en el sistema de justicia en México. Este es otro ejemplo que nos habla de cómo el sistema de justicia falla, ¿no? Estas son violencias, torturas que se dan durante la detención de las personas, en este caso son personas adolescentes y adultos que están en internamiento, o sea, son reclusos, y vemos, por ejemplo, que las prácticas de violencia, de tortura en los jóvenes es enorme. Esta estadística no la teníamos antes, esta apenas acaba de revelar hacia la encuesta, la ENASJUP, que se publicó en el año 2018, ahí pudimos saber que alrededor de 8 de cada 10 jóvenes son golpeados, pateados cuando los detienen. Todavía existe la práctica de que les aplican descargas eléctricas, ¿no? O los golpean con objetos. O sea, y la práctica de esta violencia se intensifica si el detenido es joven respecto a si el detenido es adulto, ¿no? Bueno, de acuerdo a los códigos, a las nuevas leyes que rigen los procedimientos del sistema de justicia penal, estas cosas no deberían de suceder y todavía están sucediendo, lo cual nos habla de todo el trabajo que hay que hacer
con las policías a nivel de la investigación y durante todo el proceso de detención y ejecución, etcétera. Bueno, esto es simplemente una pincelada de las cifras que para nosotros son indicadores importantes que se pueden obtener a través de nuestros instrumentos. Entiendo que la siguiente semana vienen mis colegas de encuestas, ellos van a presentar con mayor profundidad los indicadores que se calculan a través de todas estas encuestas poblacionales, y dentro de 2 semanas vienen también mis colegas de censos, donde van seguramente a abordar con mayor detalle las estadísticas que se pueden generar a partir de ellos, de estos instrumentos. Ahora quisiera platicarles un poco qué otras cosas nosotros hacemos en el subsistema. También tenemos, digamos, el mandato de emprender algunas acciones para promover el uso de la información. Y aquí tenemos varios proyectos. Tenemos este, que es el Sistema Integral de Estadísticas de Violencia contra las Mujeres. Es un sistema que integra alrededor de 272 indicadores organizados en estos 4 módulos temáticos: el situación de violencia, daños y consecuencias y recursos institucionales. En buena medida los indicadores vienen de la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional Dinámica de los Hogares, pero también de otras instituciones que generan información en el tema, como la salud, en las estadísticas de egresos hospitalarios y la información que está en requisitos administrativos de procuración e impartición de justicia. Tenemos también a nivel institucional, bueno, a nivel del sistema, el Catálogo Nacional de Indicadores, que se creó pues con el fin de poder acercar a los tomadores de decisiones indicadores que fueran claves para la política pública del país. Ahí tenemos 64 indicadores claves en estos temas. Ahora con el nuevo gobierno, pues va a haber un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y van a haber otros programas sectoriales que se van a desprender de ese plan, y estamos en un proceso de revisión de estos indicadores. Algunos indicadores por el desarrollo mismo de las políticas públicas pueden perder vigencia, entonces algunos indicadores dejan de ser claves, se tienen que quitar del catálogo, y algunos otros emergen como indicadores estratégicos. Tenemos también una serie de publicaciones que desarrollamos en el área con el fin de acercar la información estadística en un análisis que queremos que sea fácil de digerir, interpretar, con una sólida base conceptual. Todos estos documentos son públicos, los pueden encontrar en esta página, allí en esta liga que está en nuestro portal del INEGI, y tenemos publicaciones en temas específicos. Por ejemplo, tenemos uno especializado en justicia para adolescentes, uno que está relacionado con transparencia y acceso a la información. Para quienes no conocen cómo funciona el sistema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, creo que basta con que lean las 7 primeras páginas de ese boletín y van a tener una idea muy general, pero clara, de cómo funciona el sistema, cómo funciona el sistema a nivel, cómo se articulan las instituciones federales con las instituciones locales. También tenemos algunos documentos más conceptuales, como una revisión de la literatura sobre el tema de corrupción. Tenemos un documento que ha sido muy bien recibido, que es el de violencia en niñas contra niñas, niños y adolescentes, un documento que incluso ya se ha expuesto en UNICEF en Nueva York, y que también está ayudando también a orientar por dónde tiene que ir la generación de estadísticas en materia de violencia contra niñas y niños. Tenemos un documento sobre estadísticas de derechos humanos, en fin. Y ahorita estamos preparando… no está acá. El año pasado publicamos uno, para quienes son economistas seguramente les va a interesar, uno sobre gasto público en seguridad y justicia. Ahí hicimos una revisión en la cuenta pública, tanto federal como estatal,
segregada en esta clasificación funcional, y es una clasificación estándar, y analizamos cómo se distribuye el gasto, ¿sí? Y también buscamos establecer algún tipo de correlación sencilla, sin modelos nada sofisticados, entre el tamaño del gasto y algunos indicadores de criminalidad, por ejemplo, victimización, homicidios, etcétera, para poder indagar si existe alguna relación entre si hay más gasto, menos delincuencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese también está disponible. Ahí estamos trabajando ahorita en un documento que espero también se habían recibido, que es el de tendencias y patrones del homicidio en México, ¿sí? Donde prácticamente es un análisis geográfico, aprovechando ahora las herramientas cada vez más potentes que nos ofrecen, que nos ofrecen como el Geoda, como bueno, otros softwares, y poder analizar con mayor detalle cómo se comporta el homicidio en México, analizando presencia de zonas calientes, zonas frías, zonas persistentes, quiénes están a nivel en los últimos años contribuyendo al homicidio en México, etcétera. Yo espero que eso salga en los próximos 2 o 3 meses. Y bueno, tenemos también este tema que son los objetivos de desarrollo sostenible que a nivel internacional se han comprometido las oficinas nacionales de estadística como un actor clave para poder informar de los indicadores asociados a estos objetivos. Son 17 objetivos. A nosotros en el subsistema somos responsables de buena parte de los indicadores asociados al objetivo 16, ¿sí? Estos son los indicadores que nosotros vamos a darle seguimiento, ¿sí? Desde luego está el primer indicador, que es el de homicidios, y hay otros indicadores realmente complejos, para los cuales todavía no hay una metodología clara, pero que forman parte de estos retos, estos desafíos que tiene el INEGI para poder empezar a generar información y medir fenómenos, por ejemplo, como el tema de asesinatos, secuestros y desaparición forzada de periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, o la violencia infantil, o el indicador relacionado con trata, ¿sí? Aún no hay información para medir adecuadamente esto, pero eso es un parte de las cosas que tenemos que ir generando al interior del subsistema. A nivel internacional, pues prácticamente colaboramos con los principales grupos que están desarrollando metodologías para la generación de estadísticas, ya sea en la OCDE, en la Oficina de la Estadística de Naciones Unidas, específicamente en la Oficina de Estadísticas para la Droga y el Delito. Ahí tenemos un centro de excelencia, no alcanzo a ver, pero acá está, es el Centro de Excelencia para Información Estadística, Gobierno, Seguridad Pública, Victimización. Ese centro está en la oficina de INEGI, está en la planta baja del edificio Patriotismo, y ellos tienen como objetivo fortalecer las capacidades estadísticas, sobre todo en el tema de victimización en la región de América Latina. Y tienen ellos un concurso de tesis, es un concurso anual, ustedes pueden entrar a la página del Centro de Excelencia y ahí viene la convocatoria. Tienen varias categorías, tienen la categoría de trabajo de licenciatura y de doctorado, ¿sí? Y tienen pues algunos premios bastante interesantes, y ahí también pueden revisar los trabajos que han ganado en las versiones anteriores, son trabajos realmente, realmente notables. Y bueno, trabajamos con la OEA, trabajamos con la OCDE, ahí con los trabajamos con la OCDE, hay un grupo de trabajo para desarrollar estadísticas en gobernanza, trabajamos con CEPAL, con el BID, etcétera. Bueno, ya para finalizar,
¿Cuáles son, digamos, desde nuestro punto de vista, los desafíos que nosotros ahorita identificamos? Primero está el Plan Nacional de Desarrollo, todavía no existe, espero que pronto lo publiquen. Y están los programas sectoriales. Una de nuestras misiones es acercar la información estadística para nutrir estos planes. Entonces también estamos ya trabajando con algunas instituciones para enseñar nuestra información, que conozcan qué indicadores tenemos. La idea es que dentro del sistema de evaluación de desempeño estén plasmados algunos de estos indicadores que hemos venido trabajando en los últimos años. Desde luego están los indicadores ODS, sobre todo aquellos de nivel 3. Nivel 3 significa que son indicadores donde no hay una metodología desarrollada, tampoco hay información, entonces son indicadores complejos, ¿sí? O cómo medir la violencia, por ejemplo, que sufren los periodistas, cómo medir el fenómeno de trata, cómo medir los flujos ilícitos, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Está un tema que lo tenemos en la agenda, que espero pronto se vaya desarrollando, se vaya concretando, que es el de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hasta no hace mucho el tema de adolescentes no estaba visibilizado en las estadísticas. En los últimos años se han venido generando más y mejores estadísticas para conocer cómo viven, qué necesidades tienen los adolescentes. Pero tenemos un déficit con el tema de las niñas y niños. Necesitamos ir trabajando en ese sentido. Tenemos también que entrarle al tema de consumo de drogas, ¿sí? Que también está en la agenda pública. ¿Cómo medir otras expresiones de la corrupción? Hasta ahorita hemos hecho un esfuerzo para medir el soborno, pero no es más que una pequeña expresión. Necesitamos meternos con otras expresiones de la corrupción, sobre todo los que se dan a gran escala, ¿sí? Hay un tema que también está en la agenda pública, que es el de desaparecidos y desplazados. Entiendo que ya en el censo 2020 ya se va a hacer algún esfuerzo por dimensionar cómo está el tema de desaparecidos y desplazados en México. Y algo que nos preocupa mucho en el tema de justicia es la trazabilidad de los registros administrativos. Si uno va al Ministerio Público, tienen sus registros de las carpetas que se abren, y luego va uno al Poder Judicial y estas causas penales tienen otro registro, y va uno al centro de internamiento, al centro de reclusión, tienen otro registro. Y si uno quisiera seguir a una persona en el momento en que entra en contacto con el sistema de justicia, desde que se le abre un expediente, es prácticamente imposible seguirlo. Se están haciendo algunos esfuerzos muy interesantes en otros estados, estamos conociendo esos sistemas, pero eso sería una de las cosas que nos gustaría hacer hacia el futuro, ¿no? Cómo poder tener esa trazabilidad de la información que se genera en el sistema de justicia. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que yo les quería comentar de lo que hacemos en el Subsistema Nacional de Información de Estadística de Gobierno. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, algún tema que quieran profundizar.